Well, let me say it's a great pleasure to welcome my friend, Prime Minister Rajoy, to the Oval Office. We have had occasions to work together on a wide range of international issues, and obviously the cooperation reflects the incredible alliance and friendship between our countries that has lasted for decades. Bueno, quiero decir que es un placer para mí dar la bienvenida al primer ministro Rajoy, al despacho Valls. Hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente en una amplia gama de temas a nivel internacional. Obviamente, la cooperación que hemos tenido refleja la gran amistad y la gran alianza que existe entre los países de la CDK. The Prime Minister came into power during a very challenging time in Spain. Obviously, the economy has undergone some wrenching difficulties that existed throughout Europe and the Eurozone. And I congratulated the Prime Minister on the progress that's been made in stabilizing the economy, moving into growth, reducing the deficit, and being able to return to the financial markets in a way that reflects sound leadership. El primer ministro llegó al poder en una época sumamente difícil para España. Obviamente, la economía española ha tenido que transcurrir grandes dificultades, al igual que lo ha sido difícil en Europa y en Eurozona. Y felicitar al primer ministro por los grandes avances que se han constatado en estabilizar la economía, de pasar al crecimiento, a reducir el déficit y volver a los mercados financieros, gracias a su gran liderazgo. We also obviously focused on the future, and even as Spain has stabilized, there's still enormous challenges that lie ahead with respect to bringing down unemployment and increasing growth. And that's not unique to Spain, that's true throughout Europe, and frankly, that's true here in the United States and around the world. And so we pledge to continue to cooperate closely to promote strategies for growth and job creation. One of those strategies is to put together a transatlantic trade agreement. We both agreed that there's enormous potential for increasing trade and growth between two of the largest economic actors in the world, but it will require intensive work and serious compromise on all sides, and the Prime Minister and I agreed that it's well worth the effort. También nos concentramos en hablar sobre el futuro, y aunque España se ha estabilizado, persisten grandes desafíos en reducir las tasas de desempleo, aumentar el crecimiento, esto es cierto para España, Europa y los Estados Unidos, y prometimos seguir trabajando en la promoción de una mayor estabilidad, el crecimiento, la creación de empleos, y con miras a eso, hablamos sobre un acuerdo comercial transatlántico que podría ayudar al gran potencial comercial de crecimiento para los dos actores más importantes. Esto va a requerir mucho trabajo, va a requerir mucha negociación, pero consideramos ambos que vale mucho la pena. On the security front, we discussed a wide range of challenges. I remarked that I think security cooperation between the United States and Spain has never been stronger. We thank the Prime Minister and his government, as well as the opposition in Spain, for the support they have for our work together, including hosting of some of our military operations and facilities, which allow us, I think, to protect our embassies and to deal with issues of counterterrorism. And we pledge to continue to try to improve and deepen what is already a very strong defense relationship. En materia de seguridad, hablamos de una amplia gama de desafíos. La cooperación en materia de seguridad entre España y los Estados Unidos nunca ha sido más fuerte, y agradecí al primer ministro, a su gobierno, a la oposición, por el apoyo que han brindado al trabajo conjunto, incluido operaciones militares y operaciones en instalaciones militares que nos han hecho posible la protección de la embajada y el combate al terrorismo. Prometimos seguir avanzando en este tema en el futuro. Finally, we spoke about a wide range of international issues, including our concerns about terrorism, the situation in Syria, how that might impact security in Spain, Europe, and the United States. And we committed to working closer together on those issues, including helping countries like Libya stabilize so that
they can do right by their people, but also can be effective partners with us. And we've discussed the enormous opportunities that exist in places like Latin America, where we've seen continued solidification of democratic trends, free market trends, and we agreed that the United States and Spain can be effective partners on the international stage in moving towards a more prosperous, more peaceful, and more stable world. Por último, hablamos sobre una amplia gama de temas a nivel internacional, sobre las preocupaciones que tenemos en materia de terrorismo, sobre lo que está ocurriendo en Siria, qué impacto podría tener para la seguridad en España, Europa y los Estados Unidos. Hablamos también sobre la ayuda que podríamos prestar a Libia para estabilizarse, para mejorar la vida de sus pueblos y tener un aliado, un colaborador en Siria, en Libia, que sea más eficaz para los Estados Unidos. Hablamos también sobre las grandes oportunidades que existen en Latinoamérica, sobre cómo estamos observando una consolidación de las tendencias democráticas y de libre mercado, y quedamos de acuerdo en que Estados Unidos y España pueden tener una colaboración más eficaz para seguir mejorando en todos los ámbitos a nivel internacional. On that subject, I do want to just comment on one issue that was on the news this weekend. We finalized an interim agreement with Iran, the P5 plus one, which includes the United States, entered into an agreement with Iran that allows us to have the time and space to negotiate a more comprehensive deal that could solve diplomatically what has been the long-running concern around Iran's nuclear program. Un tema más que quiero mencionar, durante el fin de semana, esto son las noticias, por fin finalizamos un acuerdo interino con Irán, con el P5 más uno, que incluye a los Estados Unidos. Este acuerdo con Irán nos dará el tiempo y el espacio de negociar de manera más integral lo que ha sido una de las inquietudes más importantes que tiene Estados Unidos, que es evitar que Irán consolide un programa nuclear por el tiempo. I just want to emphasize that this interim agreement is the result of concerted international action, including unprecedented sanctions that brought Iran to the table and allows us now to halt their program as we enter into intensive discussions around what would be a sustainable, comprehensive, long-term deal. It's going to be difficult, it's going to be challenging, but ultimately this is how diplomacy should work. If Iran is willing to walk through the door of opportunity that's presented to them, then I have no doubt that it can open up extraordinary opportunities for Iran and their people. If they fail to walk through this door of opportunity, then we are in a position to reverse any interim agreement and put in place additional pressure to make sure that Iran does not obtain a nuclear weapon. My preference is for peace and diplomacy, and this is one of the reasons why I've sent a message to Congress that now is not the time for us to impose new sanctions. Now is the time for us to allow the diplomats and technical experts to do their work. We will be able to monitor and verify whether or not the interim agreement is being followed through on, and if it is not, we'll be in a strong position to respond. But what we want to do is give diplomacy a chance and give peace a chance. I am confident that I speak not just for myself, but for our P5 plus one partners, that they think this is an opportunity that we should not miss. Quiero hacer hincapié en que este es un acuerdo interino que está como resultado de concertadas acciones a nivel internacional, incluidas sanciones en contra de Irán, lo que ha traído a Irán a la mesa de negociaciones y que permite que se puedan realizar estas negociaciones con miras a un acuerdo sostenible a largo plazo e integral. Va a ser un camino difícil con muchos desafíos, pero así es que funciona la diplomacia. Si Irán aprovecha esta puerta de oportunidad que se le está abriendo, Irán y su pueblo podrán beneficiarse de continuas negociaciones en el futuro. Si Irán no aprovecha esta oportunidad, podremos revertir las facilidades que se han otorgado y podremos aumentar la presión. Espero que la paz y la diplomacia prevalezcan, y ese es el mismo mensaje que le he transmitido al Congreso, de que no es el momento para nuevas sanciones. Tenemos que dejar que la diplomacia opere y estaremos monitoreando en caso de que no funcione para
determinar si Irán está cumpliendo con sus compromisos. Hay que darle a la diplomacia y a la paz la oportunidad, y eso es lo que digo, y tengo confianza de estar hablando en nombre de los Estados Unidos, en nombre de nuestros colaboradores, en el marco del P5+1. But on this and a wide range of efforts around the world, we're fortunate to have such an outstanding partner as Spain and Prime Minister Rajoy. We're very grateful for his visit. We're grateful for the friendship between Spain and the United States. I should note that the World Cup is coming up. Spain is the defending title holder, but the United States is rapidly improving. Perhaps if the Prime Minister has some advice for us in terms of how we can win a title at some point, it would be most welcome. But thank you so much for the visit. Pero estaremos entablando una gama muy amplia de esfuerzos. Estos esfuerzos no serían posibles si no contáramos afortunadamente con la colaboración de España, su primer ministro. Quiero agradecerle, señor primer ministro, por su visita, por su amistad, la amistad que existe entre Estados Unidos y España. Y bueno, viene la Copa del Mundo. España es el campeón defensor de la Copa. Estados Unidos va mejorando rápidamente, así que, señor primer ministro, si tiene algún consejo para Estados Unidos para que podamos en el futuro contar con una copa nosotros mismos, lo agradecería. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto que le daré los consejos para que sean segundos en el próximo Mundial de Brasil, por razones que se entiende perfectamente. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Y yo quisiera comenzar agradeciendo al presidente de los Estados Unidos que, en mi condición de presidente del gobierno español, nos haya invitado hoy a la Casa Blanca, aquí al despacho Oval, pues para hablar de algunos temas que son de interés del pueblo español y, por supuesto, también del pueblo de los Estados Unidos y de sus gobiernos. Creo que nos unen muchas cosas, nos une la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, el afán de progreso, nos une nuestra propia condición, a nosotros de hispanos, pero también hay muchos hispanos, el 17% de la población en Estados Unidos. Y lo primero que hemos constatado es que el estado de nuestras relaciones bilaterales son magníficas. Well, good afternoon. I will be giving you that advice so that you can come in second at the World Cup. I'm sure you'll understand why. Ladies and gentlemen, thank you for attending. I would like to start by thanking the President of the United States, who had invited me in my capacity as President of the Government of Spain to discuss different issues of common interest for the United States and Spain. There are a lot of things that unite us: democracy, freedom, human rights, the quest for progress, and also the fact that we're Hispanic, and 17% of the U.S. population is also Hispanic. And we have noted here that our relations are excellent. El presidente Obama ha resumido extraordinariamente bien los temas que hemos tocado en nuestra conversación. Y yo, por tanto, seré breve, pero me voy a referir un poco a mi visión. Cuatro temas. En primer lugar, hemos hablado de la economía en la zona euro y en España. Y yo le explicaba al presidente que hace algo más de un año, cuando hablaba con él por teléfono, pues la situación era la siguiente: dudas sobre la existencia del euro, problemas de muchos países de la Unión Europea para financiarse con primas de riesgos muy elevadas. En tercer lugar, se hablaba del rescate de algunos países, entre otros España, de muy poco crecimiento, de muchos problemas con el desempleo y de dificultades de competitividad. Pues bien, hoy la situación ha cambiado. Hoy nadie tiene dudas sobre la existencia del euro, hoy no se habla de rescates, hoy los mercados y las primas de riesgo están más tranquilas y ya en algunos países de la Unión Europea se empieza a hablar de crecimiento y se empieza a ver un panorama más claro para luchar contra el desempleo, que sin duda alguna es la lacra más importante que tenemos algunos países en la Unión Europea. Well, President Obama has summed up very well the issues that we have talked about, so I'm going to be extremely brief, and I'm going to give you my vision on four points. First of all, the economy, the Eurozone economy, and the Spanish economy. I talked to the President about the fact that a little more than a year ago, we used to talk on the phone about the situation. Back then, there were doubts on the existence of the euro. It was difficult for countries in the Eurozone to fund themselves because of the, for some countries, because the risk premium
was very high. There was talk about some countries needing to be bailed out, among them Spain. Growth was low, unemployment was high, and there were competitiveness problems. But today the situation is completely different. There are no longer doubts on the existence of the euro. There's no longer talk about a bailout. Risk premiums are down, and some eurozone countries are starting to grow, and we're starting to see some sort of solution to the problem of unemployment. He hablado con el presidente de los Estados Unidos de las reformas que se hicieron en España a lo largo de estos dos últimos años, que eran absolutamente imprescindibles para poder recuperar la economía. Le he hablado también de los esfuerzos, muchos y muy importantes, que han tenido que hacer los ciudadanos españoles, y también le he hablado de los pasos dados hacia adelante por la Unión Europea en la buena dirección. Bueno, en este momento hoy en España afrontamos el futuro con más optimismo. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero tras 11 trimestres de crecimiento negativo, el tercer trimestre de del año 2013, España creció el 0,1. Y el cuarto trimestre del año 2013, España creció, según decía hoy el ministro de Economía, el 0,3. El desempleo todavía sigue siendo el gran problema en nuestro país, pero ya los últimos datos que hemos conocido, tanto de desempleo, de personas que están apuntadas al INEM porque no pueden trabajar, como de seguridad social, son muy alentadores. He explicado por último al presidente que el año que viene España va a tener crecimiento económico y que el año que viene España va a crear empleo por primera vez en muchos años. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando con el mismo tesón, con la misma determinación y con el mismo coraje que lo hemos hecho. Yo estoy absolutamente convencido de que una gran mayoría de españoles entienden que las cosas que se han hecho y las que aún quedan por hacer, había que hacerlo, y que esto va a repercutir en el interés general de todos los españoles. Been undertaken in Spain over the past 2 years, which were essential for recovery take place. We said that these reforms required a huge effort on the part of citizens, and also that the EU is taking steps in the right direction. So we now have a more optimistic vision of the situation in Spain, although a lot remains to be done still. After 11 straight quarters of negative growth, we saw growth during the third quarter of 2013, 0.1%, and we have the latest figures from today from the Ministry of the Economy. During the fourth quarter, the economy grew by 0.3%, and unemployment, however, remains the main problem. But the latest figures, both on unemployment and on Social Security enrollment, are very encouraging. Next year, Spain will grow and jobs will be created, but we will still have to work with determination, perseverance, and courage. And I'm sure that the vast majority of Spaniards understand that this effort was necessary and that it will have an impact on the future. El segundo punto que quería tocar, lo haré muy brevemente, no quiero extenderme en exceso, es el de las relaciones bilaterales desde el punto de vista económico. Estados Unidos es el primer país extranjero en inversión en España. Y España también tiene muchas inversiones en Estados Unidos, es el tercer país del mundo donde más invertimos. Yo creo que este es un magnífico momento para que los inversores norteamericanos pues vean lo que está ocurriendo en España y vean las perspectivas de futuro de este país, así se lo he transmitido al presidente. Y le he dicho también que el comercio está aumentando entre nuestros dos países, que España está aumentando sus exportaciones a Estados Unidos y que nuestra voluntad es continuarlas en el futuro. Y sobre este asunto solamente quiero dejar sentado una opinión sobre un tema. El Tratado de Libre Comercio, que ahora está negociando la Unión Europea y Estados Unidos, es un asunto de una enorme importancia. Estamos hablando de dos territorios que son el 50% del PIB mundial. Estamos hablando de un área que puede ser el área de comercio más libre y más grande de todo el mundo y que puede fijar reglas para el futuro en el comercio mundial. Por eso España va a apoyar en todas sus fuerzas y en la medida de sus posibilidades el que se logre llegar a este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. And I'm going to be very brief on my second point. I would like to mention
the bilateral relations, in the economic bilateral relations between the United States and Spain. The United States is the first investor in Spain, and Spain also invests heavily in the United States. It's the third country Spain invests in. So now is an excellent time for U.S. investors to see the potential that Spain offers. We've also talked about trade between our two countries. It has increased. Spain's exports have increased. And I would like to mention the free trade agreement that is currently being negotiated between the United States and the European Union. It's extremely important. Both our territories make up 50% of GDP. It's probably the freest, the largest trade area, and it can set trade rules for the future. So I'd like to say that Spain is going to fully support that trade agreement between the United States and the European Union. Dos comentarios finales. Las relaciones en materia de seguridad y defensa, como decía el presidente Obama, están en su mejor momento y tengo la firme convicción de que así va a continuar siendo en el futuro. Y por último, en materia de política exterior, tenemos una forma de ver las cosas igual sobre lo que está ocurriendo en el norte de África y en general en toda la zona de Oriente Medio, y colaboraremos en todos los organismos internacionales que se ocupen de dar una pronta, rápida, inteligente y justa situación a los graves problemas que hay. Y por último, yo le he transmitido al presidente lo importante que para nosotros es Iberoamérica. El futuro que tiene Iberoamérica es un continente que está creciendo, es un continente donde todavía, como en otros, quedan muchas cosas por hacer, pero donde ya la democracia, la libertad, los derechos humanos, la justicia y muy pronto el progreso se van abriendo camino a gran velocidad. Para nosotros, que nos unen vínculos afectivos de todo tipo, hay muchos españoles que se han ido allí, hay muchos iberoamericanos que se han venido a España. Esa será siempre una prioridad de nuestra política exterior y trabajaremos juntos para que las cosas le vayan mejor a todos nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Gracias. Relations, which are going through very good times, and I'm sure that will continue to be the case. On foreign policy, I think that we see things in the same way, what's happening in North Africa, in the Middle East, and we will cooperate in the international bodies where these issues are dealt with in a quick and intelligent way. And lastly, I would like to speak about Latin America. It's very important for us. It's a continent that where we're seeing more democracy, more freedom, human rights, and progress, although still a lot remains to be done. For us, it will continue to be a foreign policy priority. A lot of Latin Americans go to Spain and vice versa, and we will work together to help our brothers there. We have time for a couple questions. Yeah. Thank you, Mr. President. Could I ask you to respond to Secretary Gates' statement that by early 2011 you had lost faith in the Afghan surge strategy and its commander? And are you at all irked that this book came out during your presidency and while American troops are still at war? And if I may briefly ask the Prime Minister, does Spain remain concerned about NSA operations in your country? Yeah, Secretary Gates did an outstanding job for me as Secretary of Defense. As he notes, he and I and the rest of my national security team came up with a strategy for Afghanistan that was the right strategy, and we are continuing to execute. And I think that what's important is that we got the policy right, but that this is hard. And it always has been. Whenever you've got men and women that you are sending into harm's way after having already made enormous investments of blood and treasure in another country, then part of your job as Commander-in-Chief is to sweat the details on it and to recognize that there's enormous sacrifices that are being made. And you're constantly asking yourselves questions about how you can improve the strategy. The good news is that because of that strategy that we came up with, by the end of this year we will have completed combat operations in Afghanistan.
We are in a position to continue to assist the Afghan people in making sure that they have a stable country that is working on behalf of the Afghan people and that is a good partner with us. But war is never easy. And I think that all of us who've been involved in that process understand that. But I want to emphasize that during his tenure here, Secretary Gates was an outstanding Secretary of Defense, a good friend of mine, and I'll always be grateful for his service. Bueno, Secretario Gates realizó una labor destacada como Secretario de Defensa, como lo señala en su libro. Nosotros nos reunimos en el Consejo del Equipo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para elaborar una estrategia. Consideramos que esa estrategia fue la correcta. Seguimos ejecutando esta importante estrategia, pero lo importante era hacer que la estrategia fuera la correcta y así lo hicimos. Pero esto siempre es difícil cuando uno envía a hombres y mujeres a lugares peligrosos. Hay obviamente... Y obviamente después de una inversión importantísima como la que habíamos hecho ya en vidas y en dinero en otro lugar del mundo, pero esa es parte de la responsabilidad del Secretario de Defensa, es concentrarse en los detalles sin preocuparse por estos sacrificios, y siempre habrá preguntas sobre maneras en que se pueden mejorar las cosas que se están haciendo. Gracias a la estrategia que elaboramos conjuntamente en este equipo, en el 2014 estaremos culminando con la mayoría de las operaciones militares y estaremos en posición de empezar a prestar ayuda al pueblo afgano dentro del marco de esta estrategia para seguir trabajando por ellos, para que ellos tengan el futuro al que aspiran. Pero la guerra nunca es fácil, todos lo entendemos, pero el caso es que durante su tiempo, como parte de mi equipo, el secretario Gates fue un gran secretario de defensa y es un gran amigo. One last thing I want to say about this, Steve. Just as I have continued to have faith in our mission, most importantly, I've had unwavering confidence in our troops and their performance in some of the most difficult situations imaginable. That job is not yet done. And I do think it's important for Americans to recognize that we still have young men and women in harm's way, along with coalition partners who are continuing to make sacrifices. And we need to see this job all the way through. And that is going to be the case through the end of this year. And we're going to continue to have significant interest in the region for years to come. Una última cosa que quiero decir es que sigo teniendo fe en la misión y sigo teniendo una fe inamovible en las tropas, que han tenido un maravilloso desempeño a pesar de una situación más difícil de lo que se puede imaginar. Ellos han seguido trabajando, el trabajo no se ha completado. Seguimos teniendo hombres y mujeres estadounidenses en lugares peligrosos, al igual que tropas de la coalición. Ese seguirá siendo el caso a lo largo de este año y seguiremos teniendo intereses importantes en la región en el futuro previsible. Sobre si nos preocupa las actividades de la NSA, yo tengo que decir que el gobierno español ha tenido un contacto muy fluido con la representación diplomática en España de los Estados Unidos. También lo hemos tenido a otros niveles. Las explicaciones son satisfactorias y mientras no se produzcan novedades, nada tengo que añadir yo a lo que ya he dicho en su día. Well, regarding the question of the NSA and whether we're concerned by it, the government of Spain have had a fluid contact with the U.S. diplomatic representation in Spain and also at other levels, and has deemed that the explanations were satisfactory. A pesar de la recuperación en Europa, todavía sigue habiendo problemas como los elevados índices de paro en algunos países como España. ¿Consideran que Europa todavía tendría que dar pasos para políticas de estímulo a la economía? Y a pesar de ese crecimiento, ¿ustedes cuáles son los riesgos que ven para que siga creciendo Europa? Y si entre esos riesgos podrían estar algunos intentos secesionistas que hay en algunos países. Para ambos. Bien, son dos preguntas realmente. Una de ellas es el problema del desempleo. Sin duda alguna, el problema del desempleo es el problema más importante que tiene España en estos momentos, y es un problema que también hay en mayor o menor medida en otros países de la Unión Europea. Ahora, nosotros a lo largo de estos años hemos hecho una política cuyo objetivo fundamental era sentar las bases para
resolver el problema del desempleo. Si no hubiéramos puesto en marcha las políticas de consolidación fiscal, si no hubiéramos hecho las reformas estructurales, si no hubiéramos hecho la reestructuración del sector financiero, si no hubiéramos saneado las cuentas públicas, sería imposible que se creara empleo en nuestro país. Primero llega a sanear la economía y luego viene el empleo. Y el dato que se ha producido este año es un dato que a mí no me satisface, porque no me pueden satisfacer estas cifras que tenemos de desempleo. Pero sí es evidente que supone un cambio muy importante, porque es el mejor dato en los 5 o 6 años que llevamos de crisis en España. Al final del año 13 había menos personas apuntadas en las listas del paro en España que a final del año 2012. Bueno, ese es un dato muy importante. Y yo estoy absolutamente convencido de que en el año 2014 se va a crear empleo en España y también en el resto de la Unión Europea. En relación a la segunda pregunta, dice usted si los movimientos secesionistas pueden generar dificultades para la recuperación económica. Hombre, yo le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. La inestabilidad política no ayuda. La incertidumbre tampoco ayuda, la división tampoco ayuda, el no saber a dónde van por parte de algunos, pues tampoco ayuda. Ahora, es evidente que todo eso lo vamos a superar y desde luego lo peor sería que algún día, cosa que no se va a producir, esas pretensiones se plasmaran en realidad. Pues entonces sería muy malo para todos, pero sobre todo para el más pequeño, con dificultades de todo tipo en los mercados y en otros muchos temas. En cualquier caso, yo tengo la absoluta y la firme convicción de que actuaremos con sentido común, con sensatez, porque además en el mundo en que vivimos, créame que cuanto más grande se es, mejor, y mejor para el bienestar de la gente, para la creación de empleo, para los servicios públicos, para poder pagar a los proveedores o para poder pagar las deudas. Y cuanto más pequeño se es, sin duda alguna, mucho peor. Now, actually, that was two questions in one. For Spain, unemployment is still the most serious problem, as it is also for other European countries. And the goal of my policies over the last 2 years has been to lay the foundations to resolve the problem of unemployment. If we hadn't used the policy of fiscal consolidation, structural reform, if we hadn't reformed our financial sector and brought our public accounts back to health, it would have been impossible to create jobs. So you first have to do that to create jobs. And the figures that we have, well, no, they're not satisfactory, but they are a change. It's the best figure over the past 5 or 6 years. At the end of 2013, there are fewer people unemployed than there were at the end of 2012, and I'm sure that in 2014, jobs will be created in Spain and in the rest of the EU as well. Now, the question on secession and whether it's an obstacle to growth, well, let me be frank. Political instability doesn't help, division doesn't help, uncertainty doesn't help, but that's something that we will overcome, because it would be very bad for everyone if something like that took place, especially for the smallest of the units. But I'm sure that we are going to act with common sense, because in today's world, bigger is better. Bigger is better for having better public services, for being able to pay debts and so on, and smaller is worse. Well, I think Mariano captured the challenges that we've all faced in the wake of the original crisis back in 2007-2008. Creo que Mariano captó los desafíos que todos enfrentamos en la estela de la crisis original que se dio en el 2007-2008. The first step is to stabilize the economy, and that means making sure that the banking sectors, the financial systems, are stable. And different countries were in different positions. For Spain, that was a greater challenge to settle down the markets, to make sure that they had access to those markets. And so the steps that had been taken for structural reform and fiscal consolidation were necessary predicates for growth.
Bueno, el primer paso es la estabilidad económica. Esto significa cerciorarse de que se esté trabajando en el sector bancario, que se esté estabilizando el sector bancario, el sector y sistema financiero. Es diferente para cada país y es diferente para cada lugar. España logró tomar esos pasos, lograron estabilizar sus mercados y tomar los pasos necesarios hacia la consolidación de un crecimiento económico y una consolidación fiscal. And by the way, those are never the most politically popular steps to take, but they're often necessary. Y por cierto, esos no siempre son los pasos que son más populares políticamente, pero siempre son necesarios. I think we also agree that at this stage, the most important thing is growth and to bring down an unemployment rate that is too high around the world, has especially hit countries like Spain hard. Y también hemos quedado de acuerdo que en esta etapa lo más importante es el crecimiento, lo más importante también es reducir la tasa de desempleo, que está es alta en todo el mundo y que ha golpeado de manera muy particular a España. And my view is that Europe as a whole has the ability to grow faster for countries that are still engaged in necessary fiscal consolidation. They may not be able to drive demand in Europe, but there are also surplus countries that can be doing more to increase demand for the continent as a whole. And when you combine those with the structural reforms that are taking place, as well as potential trade agreements that can expand markets for businesses, small and large, on either side of the Atlantic, then you have a potential recipe for increased growth and a virtuous cycle that can lead ultimately to greater prosperity, lower unemployment, higher wages, and I think that's the objective of any government's economic policies is how does it translate into improved living standards and improved opportunities for ordinary people. I know that that's the goal of the President of Spain, that's my goal as President of the United States, and hopefully we can work together to accomplish that. La perspectiva en Europa es sobre todo la habilidad, esa es mi perspectiva, que Europa sobre todo tiene que tener la habilidad de crecer rápido. Los países han entablado procesos de consolidación fiscal, hay algunos que todavía están en medio de ese proceso, pero hay otros países superavitarios que podrían estar haciendo más para incrementar la demanda y así ayudar a lo que está ocurriendo en toda la región. Eso combinado con otras estrategias, otras acciones, como pueden ser acuerdos comerciales, pueden ayudar a ampliar mercados y a lograr un crecimiento de ambos lados del Atlántico. Es así que se logra crecimiento, ese crecimiento empieza a obrar en un círculo virtuoso en donde aumenta la prosperidad, se reduce el desempleo, se incrementan los salarios, y yo considero que ese es el objetivo de todos los países y de todos sus gobiernos, es cómo podemos traducir lo que hacemos en mejoras a la calidad de vida de nuestros pueblos, y yo sé que ese es el compromiso que yo tengo y el compromiso que tiene el gobierno de España. I do think that the work that's been done on strengthening banking union and banking regulations, financial sector regulations across the continent can also make a significant contribution, not just in giving markets assurance, but also continuing to guard against some future vulnerabilities that may arise in the Eurozone area. And so I want to continue to encourage the work that's been done on that front. But we feel much more optimistic about Europe's prospects this year than we were last year. And we're very optimistic about the prospects for Spain, not just next year, but in the years to come. All right. Thank you very much, everybody.